Hello, hello. Hi. Hi, Sara. We miss you on Friday. What happened to you? I'm sick. I was sick. Oh, yeah. That's why you couldn't be with us. Ovidio, hello. Ovidio. Let me tell you, you are the winner of today. Okay. Okay. So it means you have to stay with me until 10 past 10. Yeah. Okay. Good. So just we are going to wait for a little moment. Vamos a esperar por unos minutos. Las disculpas, no se había subido el foro, pero ya está subido. Ya están subidos todos los. Todos los foros. Perfect. I'm going to have one after. Next year, I'm going to have one, okay? I'm going to show it. Eight o'clock, guys. We are going to wait for 2 minutes to go to the attendance, and after we are going to start. Remember that today is our session number 15. It means that you have to finish your exercises of the unit number 3 today, okay? Today you have to finish the exercises of unit number 3.
Let me see, let me see, let me see. One past eight, just we're gonna wait for a little, 1 minute more. Let me see, let me see, let me see, let me see, let me see. Araceli, welcome. Okay. Good evening, guys. Welcome to PNIT work program. Okay. This is our session number 15. Let me see something. Some of you are doing good. Let me see. Today is Monday, November 22nd, 2021. Monday, November 22nd, 2021. Class number 15, okay? So just we are going after here, just we are going to have 5 day classes, okay? Solo 5 días más de clases, chicos, después de este. Veamos. Adalberto Osmaro Dueñas. Adriana Lizeth Martínez Flores. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacio Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Boris Raquel Hernández González. Presente. Good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanie Sandoval González. Present. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Carla Araceli Torres García. Present. Good. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Good. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Roxana Carolina Ortiz. Present. Good. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Good. Lenilson del Cida Paricio. Y Rafael Vladimir Romero Mancilla. Okay. So again, welcome to the class number 15. As I told you, so we are going to study until next Monday. It means next Monday, we are going to have the last class. It means Mondays, we are going to finish the course. It means Monday, you have to, well, you have to estar buscando la señal. Ah, perfecto, Eliezer. On Monday, you have to finish the course. You have to do the final exam.
Quizás voy a tomar un minuto recordarles, no sé si a algunos ya les va a llegar o ya les llegó una encuesta al correo para el profesor. A algunos, o les tiene que llegar a todos, pero en sus correos, los que dieron, les va a llegar una encuesta para el profesor. Esa encuesta, háganla con toda libertad. Yo hablo, pero no me oyen ustedes, ¿ok? Quizás es cuestión de internet. Igual siempre, I forgot who is I told. Ok. Entonces, me va a llegar esa encuesta para el profesor. Usted sienta en libertad de llenarla. Pero además, si no es ahora o mañana, si no es mañana y ahora dudo mucho que sea, si no es mañana, les va a llegar, o unos dos días antes, les va a llegar una encuesta que es para INSAFOR. Esa encuesta, por favor, no la vaya a hacer usted, porque la vamos a hacer el último día de clases. Repito, y tal vez alguien me recuerda de decirlo al final. Recuerdo, la vamos a hacer el último día de clases. La van a hacer conmigo porque quedan indicaciones de algún tipo para que la hagan de la mejor manera. Por favor, si es la encuesta del docente, hágala con toda libertad. Póngale ahí, mire, ese señor se lo pasa riéndose, qué sé yo, no sé, usted decida. Pero con toda libertad hágala. La del INSAFOR, sí, por favor, you have to wait for me. Usted tiene que esperar por mí para que la hagamos el último día de clases. The last day of class, we have to do the INSAFOR survey. Tenemos que hacer la encuesta INSAFOR. Tiene que hacerla bien, si no, aunque usted ha tenido 100 y haya asistido a todas las clases, pero si esa encuesta la hace antes y no la hace bien, posiblemente ya no le renueven su beca. Así es que es importante, por favor. Ok. After that. Pero una pregunta. Y esa le llega a uno como alumno, porque normalmente llegan al recursos humanos. Fíjense que me imagino que si llega a recursos humanos, ellos se las tendrían que reenviar a ustedes. Por otro lado, Isabel, si no, tienen que llegarle al correo que usted asignó. Más que a recursos humanos, le tiene que llegar al correo que usted asignó. Sí, porque hoy me pasaron nada menos un correo que era para reinscribirse en el próximo módulo, pero le había llegado al gerente general, fíjese, y él me lo reenvió. Ah, bueno. Entonces, por eso le preguntaba de qué. Pero sí. Quizás ahí sí, como es la reinscripción, le llega primero a él. Pero en el caso de la encuesta, me imagino que va a llegarle al correo al alumno que le dieron. Ajá, al estudiante. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Veamos entonces. Let's gonna see what was our last topic. ¿Cuál fue nuestro último tema? Vamos a compartir pantalla. Veamos. Vocabulary practice, beginner one, class number 15. Okay. What was our last topic? Prepositions of time. Okay. It was our last topic. Prepositions of time. Okay, y aquí tenemos solo de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the summer, in 1980s, in the 17th century, in the Easter holiday. Esta es la forma de usar in. Ya dijimos que generalmente con seasons, centuries, más que todo. On, días, fechas y algunas festividades. On Monday, on Saturday, on June 3rd, on 1st October 2013, on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening. Okay. And at, we say that is just for the time at 9. At 8 o'clock, at 6 p.m., at night, at noon, midday, at Easter, at Christmas. Ve aquí, dice que es at Christmas y aquí dice que es on Christmas Day. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene day, ¿verdad?
Eso es lo que veamos. Okay, aquí es solo Christmas, at Christmas. Okay, pero aquí es como es on Christmas Day, por eso es que usa on. En realidad, por eso hay que, no hay reglas claras. Vaya aprendiéndose lo que le he dicho, que es lo más claro. Siempre hay alguna excepción. Pero lo más claro es lo que les dije, ¿no? Que in se usa para las jornadas, para las estaciones, para los años y para las centurias. Ok, on se usa para los días. Para los días, para los meses cuando tienen fecha. ¿Ah? Y así, cuando tiene day, dice, on my birthday. Y on Tuesday evening, días cuando tienen jornada. Y at, dijimos que con horas específicas o momentos o periodos específicos. Que ya dijimos que at noon, si vieron que allá les aparecía dos. Aquí aparece ya uno solo. At noon es lo mismo que decir at midday. At Easter y at Christmas. ¿Preguntas con este tema, chicos? Que fue el último que vimos el viernes para los que no estuvieron. Hello, hello. Vaya, pues. Yo estoy viendo. Ruth. Ah, va, dígame, Ruth. Es que dice en in y en at Christmas. Y en in, lo que pasa es que, por ejemplo, acá, por cómo está estructurada, dice Easter holiday, pero aquí solo dice at Easter. Ok, lo que pasa es que at Easter generalmente es como un momento específico, y en the Easter holiday es lo que nosotros conocemos como Pascuas, o sea, es toda, digamos, una jornada más completa. Y lo mismo aquí, acá, porque dice on Christmas Day, ¿ah? Que es decir, el día de Navidad, pero a veces. Generalmente en Navidad la gente lo toma así como la época. ¿Ah? ¿Ah? Y okay. At Christmas, eso es más que todo. ¿Alguien más, chicos? Osmaro Dueñas, dígame, Osmaro. No, solo preguntar si me escuchan hoy. Ahora sí le escuchamos, Osmaro, perfecto. Fuerte y claro. Ah, ok. Ok, eso puede cambiar de audífono mejor. Va. Fuerte y claro. Aida, dígame, Aida. Vaya, teacher. Y en el caso de morning y the night, es algo específico, se podría decir. Cuando acá dice in the morning. Porque son diferentes. Esta es una expresión, Aida, en eso tiene toda la razón, pero es una expresión ya dada, ¿sí? Que lo que pasa, creo que lo explicaba en algún otro momento, que at night, en realidad para algunos es como un momento específico. Algunos dicen, pero no me crea a mí, o sea, la teoría sí lo sostiene, que es un momento, o sea, entonces in the evening es la jornada, porque si usted pone morning, es in the morning, in the afternoon, e in the evening. Así sería. Pero at night es como un periodo bien específico. Y así es la expresión. En ese caso, es decir, no hay discusión. Pues hay algunas que así son las expresiones ya. Y por más que queramos, no las vamos a cambiar. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Yo, teacher. Yo, Beatriz, dígame. Yo creo que vi más o menos la clase del viernes, ¿verdad? Uh-huh. Si me quedó una duda, que vi que en una parte, cuando dice de los minutos, están en in, no en nada. Ah, no sé si pero decíamos, Sara,
que es este un periodo específico de tiempo. Es cuando un periodo específico de tiempo. De hecho, la expresión decía, wait for, no sé, como wait for me, for, in, I come back in a minute, por ejemplo, o I come back in 15 minutes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo específico de tiempo. O sea, no de horas, ¿cómo decirle? No de horas puras. Porque 9 es una hora pura, 6 es una hora pura, noon es una hora pura, o sea, es decir, at noon no hay otra hora, explicaba en ese momento. At noon son las 12 del mediodía y así es, no hay otro momento que sean las 12 del mediodía. ¿Y si dijéramos 8:30, entra en in o en at? Ah, no, ahí de, ah, lo que pasa es que ahí está diciendo una hora específica, ahí es at. Ah. Pero si usted me dijera, mire, espéreme, ahorita dijimos, a usted está, y me dijera, I'll be back in 20 minutes, regreso en 20 minutos, es diferente. No me está diciendo la hora, me está diciendo el periodo de tiempo. Ah, ya, ok, hoy sí, ya. Perfecto. Any other question, guys? Niños, ¿alguna otra pregunta? No. Osmaro ya puede, sí, le bajo la mano, era solo para saber si lo oíamos, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? No. No, 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 ya no tengo pregunta, pero no sé cómo quitarla. Dígamela, no, dele, dele, okay. Dele. Apagó el micrófono. Bien. No más preguntas. Chateemos, pues, así como les encanta chatear en el Face. Voy a dejar de compartir. Y no sé, escriba algo usando cualquiera de las preposiciones. Por ejemplo, yo me baño a las 8:00 o qué sé yo. Yo desayuno en la... Yo me visto en la mañana, qué sé yo, algo. Una expresión, por ejemplo. Una expresión. Voy a dejar de compartir. Una expresión que use cualquiera in, on, at. Vamos, pues, los leo en el chat. Tienen 2 minutos. Por favor, participen todos. No se preocupen, no aquí cometan todos los errores. Nadie les va a decir nada. Yo lo único que voy a hacer es corregírselos. Así que pueden empezar ahí. Algo sencillo que escriba, que use in, on, or at. I use my computer in the morning. Perfecto. Pero es I use en el caso, Vanessa. No uses porque es I. I use, Vanessa, I use. I walk in the morning. Perfecto. I make dinner at 8:00 very well. Aida Beatriz. Antonieta, I lunch at noon. Sí, perfecto. I go to the gym at noon. Perfecto. Isabel, las 12 del mediodía, mientras la gente está con la tortilla, Isabel está en el gimnasio, en las máquinas. Ok. At noon. I go to work at 10 in the morning. Perfecto, Carlos. I go to work at 10 in the morning. Privilegio. Me voy al trabajo a las 10. She visits her parents at night. Muy bien, Roxana. She visits. Ahí sí es she visits. She visits us because it's her person. He doesn't. Ah, muy bien, Vanessa. He doesn't wash. El verbo es wash. He doesn't wash his car at night. Él no lava su carro en la noche. Perfecto. ¿Qué pasó con los que no han escrito? Por favor, I get up at my son studies in the morning. Perfecto. My birthday is in April. Muy bien, Araceli. Perfecto, Araceli. Si me dice la fecha, ya cambiáramos a on, ¿verdad? Ahí estamos bien. My birthday is in April.
I will be with my family at Christmas. Ah, Isabel, ya me está usando presente, pero está bien. Okay, I will be with my family at Christmas. Yo estaré con mi familia en Navidad. Perfecto. Who's missing? ¿Qué me falta? No he leído algunos nombres. No los quiero decir aquí para que quedemos grabados. Con una oración salimos, por favor, chicos. Ahí estamos. He doesn't eat at dinner. Perfecto, Joaquín. Solo que no me... Estamos bien. He doesn't eat at dinner. Él no come en la cena. My birthday is... ahí, Araceli, ya estamos diferente. Porque entonces tuvo que haber dicho my birthday is on. Porque ya mencionó la fecha, Araceli. My birthday is on April... April 17. Ahí. Classes start on Monday. Classes start on Monday. Yeah. My mom's birthday is... Antonieta, my mom's birthday está... Solo le falta el is. My mom's birthday is on June 3rd. No, 13. Exactly. I go to work at 5. Perfect. Okay, guys. Teacher. Hi. Este, al verbo get up, ¿a cuál se le agregaría la S? Al gets o video, porque ese es el verbo. La otra es una preposición de lugar. Ah, okay. It's all get wings at 7 bosom. No sé qué me está diciendo, Osmaro. Y en ese caso que preguntó el compañero, gets up se pronunciaría. Exacto, gets up. Exacto. Gets up. Sí. Mm-hmm. We go to the beach in summer. Muy bien, Ruth. Osmaro, si me repite qué es lo que quiso hacer. Dice wings at 7 bosom. Si lo traduzco, dice algo así como las alas a las 7 y no sé qué es bosom. Le ayudo con gusto, Osmaro. Wings at 7. Ok, guys. Dejémoslo hasta ahí. Gracias por los que participaron. Venga. Venga, vale. Vamos a seguir. Ok. ¿Cuáles han sido los temas de esta unidad? Los temas de esta unidad han sido WH questions, what time questions, and prepositions of time. Ok. Esos han sido los temas de la unidad. Ok. Este, ¿algún recordatorio que usted quiera sobre alguno de los tres temas? Hagamos algo entonces. Dejemos de compartir una vez más. Y escríbame una vez más en el chat un ejemplo de cada uno. Uno de WH questions, uno de what time questions y uno que preposition. Lo acabamos de hacer, pero lo puede volver a hacer en el chat. ¿Ok? Corrijo. Empecemos. Son tres ejemplos. What time questions, WH questions. ¿Ok? Hello, are you writing? Yes, or not? Marvin Ovidio Alvarado, what time do you go to work? Ah, okay, when do you go to cinema? Muy bien, Beatriz, empezamos. Solo le faltó el question mark, Ovidio, ¿verdad?
Que en inglés es importante la question mark. What time do you go to work? When do you go to the cinema? Yes. Yes, sir. Yeah. Where do you go? Where do you go? Está bien, Aida, solo que cuando usas dos verbos así, generalmente es where do you go to? Play soccer. What time do you arrive at work? Perfecto, Antonieta. What time do you pray? ¿A qué horas? Horas. Perfecto, Susana. Mario Leonel, what time do you play video game? Video games, en este caso, video games. Video, where do you live? Perfecto, Leo, son los mismos nombres. ¿Qué pasó con los demás, chicos? Además, los otros ejemplos, recuérdense, what time también. What time do you clean the house? Perfecto, Vanessa. Perfect. What time do you clean the house? Uh-huh. When do you go to, I mean, to the supermarket? Could be María Isabel Cornejo. Marketing is. Uh-huh. When do you go to supermarket? When do you go to supermarket? ¿Cuándo vas al supermercado? Marketing. Where does your brother live? Perfect. Where does your brother live? Muy bien, Leonel. Video, who are you? Beatriz Landos. What time do you go to gym? To the gym. What time do you go? Quizás Araceli. What time do you go to the park? What time do you go to the park? What time do you go to the park will be the question. Ruth, who took you to the beach in winter? ¿Quién te llevó a la playa en el verano? En el winter es invierno, sorry. Winter, summer, spring, yeah. What time do you have your classes? Muy bien, Joaquín, bien estructurada. Adriana, what time do you do your homework? Muy bien, Adriana, hello. ¿Qué pasó con los otros, chicos? Hello, hello. What time do you go to the park? What time do you go to park? When do you finish work? Finish, le hace falta la H, Rafael. When do you finish work? What time do you arrive at work? Muy bien, solo finish, le faltó la H. When will you come? Oh, ya me usó futuro, Vanessa, pero está bien. ¿Cuándo vas a venir? Carlos, where do you work? Muy bien. Las otras, what time? Con at, in, on. Hello, is it me you need to know? I sleep at night. Perfecto. What time do you come to work? What time will we go to training? Perfecto. Ya me empiezan a usar de futuro. Fíjense que está bien. Ya se empiezan a pasar a estructuras de futuro, pero las están usando bien. ¿A qué horas vamos a irnos al training? Y ese es ya futuro. How often do you go to the cinema? Muy bien, Antonieta. ¿Cuán a menudo vas al cine? How often do you go to the cinema? Good. Hay algunos que no los he mencionado, chicos. Estamos en el chat de la sesión. What time do your students practice English? Isabel, English va con E al principio. Se le coló. No, es que me está cambiando, fíjese. Que Sí, es el corrector. Uh-huh. When do you read? Perfecto, Raquel. Hey, Raquel, hello. I watch TV at night. Perfecto. Perfecto, Sara. What do you like to do in your birthday? Ajá. Muy bien, Ovidio. ¿Qué me gusta hacer en mi cumpleaños? Many things. Is it okay? Yes. Yes, it is. What do you like as? No, le falta el to. What do you like to do? What do you like to do?
Why don't you take care of the baby? ¿Por qué no tomas cuidado del bebé? ¿Está bien, Joaquín? Who do you listen to music, to that music with? ¿Con quién escuchas esa música? It's okay. How long have you been in your profession? Ha! Carlos y Joaquín se me están yendo a estructuras pesadas. How long have you been in your profession? Many years. Perfecto. Bien. She eats lunch in the cafeteria at 1 o'clock. Perfecto, Vanessa. Bueno, voy a compartir entonces. Ya vi que me van a quitar la chamba si lo digo, si sigo dejando que escriban. No va a ser que me dejen sin trabajo y no estoy tan viejito. Todavía lo necesito, ¿ok? Vamos entonces. Veamos los key points of the, topics. Primer topic fue WH question, ¿ok? The WH questions, I like to travel in the spring. Very good, Isabel. Veamos. Hello. Veamos. Question word who means person. Ejemplo, who's that man? Okay. Question word where meaning place. Example, where do you live? Question word, why? Meaning reason. Why? Why are you here? Or why am I supposed to live without you? That's a good example also. And the other one, because you have to answer why. Always you have to use because after why. Because I love you. That's it. Okay. When means time. When do you study at night? I don't remember a song with when. I don't remember. When the night. When the land is dark. When the land is dark. That's it. When? What? Object, idea, or action. What? What do you eat for breakfast? Okay. I don't remember a song with what. Right now, no, I don't remember. What? 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 What time? It means times. What time do you finish work? How? Manner. How are you? And the other one. How am I supposed to live without you? Yeah. That's it. How old? That is age. How old is your sister? She's 27. Okay. Question with this topic. Preguntas con este tema, chicos. No, we don't have questions. We don't have questions. Okay. Voy a creerles. Voy a creerles. What time questions, okay? Esto es fácil. What time questions? Okay, es la misma estructura, ya dije. Por ejemplo, what time? La pregunta clásica, what time is it? ¿Qué horas son? What time is it? It's 8:01. Ok. Luego decimos que la estructura es poner what time, luego el does, luego el verb, veamos, what time, auxiliary, subject, verb. What time does the meeting start? Again, what time? Auxiliary, subject, verb, complement. What time do you arrive at work? Me parece que esta es la bien el chat. Ay, voy a creer que no las copiaron.
What time, auxiliary, subject, verb. What time do employees leave? Okay, eso es con what time. ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora cena? Cuando no tenga con qué hablar de alguien, empiece a preguntarle, mira, ¿a qué hora se baña? ¿A qué hora cena? ¿A qué hora desayuna? ¿Y a qué hora lee el libro? ¿Y a qué hora se va a acostar? ¿No les ha pasado que uno no tiene que hablar con alguien? Puede preguntarle todo eso. ¿Y a qué hora dice usted que lee? ¿Y a qué hora ve televisión? ¿Ah? ¿Y a qué horas pasa viendo memes? Perfecto. That's it. Question with what time? Guys, where are you now? No contestan. Ok, voy a asumir que están bien. Todavía estamos ahí. Que algunos no tienen cámara, quizás están dormidos y solo han dejado conectado el celular o la computadora. Luego tenemos prepositions on, that is we use with days, with month and date, with date, month and date, and with date and journeys. Okay, in month, years, centuries, and seasons, and journeys. At, hours, and a specific time. Those are these. Questions? Preguntas? Hello. Cada vez veo menos en las cámaras. Quizás los demás ya están dormidos. No. Ajá. Aquí estamos. Los que veo en cámara, Isabel, los que no veo, no sé. Me asusta a mí. Sé que hay más de alguno que ha dejado ahí solo el celular prendido. O tomar. Veamos, then. No questions. Oh my God. No questions. Ya vimos en resumen los temas que hemos estado viendo durante esta semana. Bueno, ni modo entonces, vamos a cambiar de estrategia, porque si no me van a dormir. Les voy a asignar ya la página para que trabajen. Veamos, ¿cuándo es que se utiliza who y el for en una misma oración, Antoinette? Who, for, a ver, un repaso de cómo dar la hora, por favor. Ah, ok, bye. Gracias, Antoinette, perfecto. Me detengo. ¿Cuándo se ocupa el who y el for en una misma oración? Generalmente es cuando a veces hace una pregunta y dependiendo del objeto directo que esté usando. Como por ejemplo, si yo preguntara, Liz, who works for you? ¿Quién trabaja para ti? Por ejemplo, en el caso, ahí podría usar el for. Si no, pues es directa, por ejemplo, la pregunta cuando yo digo, como veíamos en la lámina de la sesión 13, si no estoy mal, o 14, cuando decíamos, who washes the dishes, who does the laundry, ahí vamos así. Cuando no, también tenemos que preguntar como lo habían hecho en el chat cuando hacen with. Por ejemplo, who do you work with? ¿Con quién trabajas? ¿Ah? Pero si yo pregunto, por ejemplo, ¿quién trabaja para ti? Who works for you? ¿Qué más? Dígame. Entonces, cuando se formula la pregunta, siempre
es el inicio, ¿verdad? Who, y se tiene que poner la finalización de la pregunta, ya sea el with o el for. No en todas, Antonieta. No. Es dependiendo de cómo se hace la pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto, como digo, ¿con quién vives? Por ejemplo, yo tengo que hacer el with va al final. Tengo que hacer who do you live with? ¿Ah? Porque si yo dijera, por ejemplo, who do you live, no tiene sentido. Ajá. Entonces, cuando yo digo con quién, es así, who with, tiene que ir junto. ¿Ah? Entonces, luego, muchas veces, como dije, pueden usarlo como tercera persona en pregunta. ¿Quién te ama? Who loves you, por ejemplo. ¿O quién te odia? Who hates you, por ejemplo. Así. Y si no, cuando es por, es cuando yo me estoy refiriendo a quién hace para el, para qué. ¿Ah? Okay. Ajá. La que se me ocurre ahorita, por ejemplo, who works for you. Who, por ejemplo, usted, alguien le hizo la tarea y usted y dice, ¿quién la hizo para ti? Who does for you? ¿Quién hizo la tarea para ti? Who does for you? Así sería que uso el does. Y el repaso de dar la hora explicaba, yo dije que les iba a conseguir una lámina y tienen toda la razón. Perdónenme, quiero ver si está, veamos. Pero explico así básicamente. Lo que sucede, dije, es que la hora en inglés se da, por ejemplo, de acuerdo a cómo lo decimos nosotros. Como decía aquí, a veces usamos, ¿qué horas son ahorita? Por ejemplo, ahorita son las 20, las 8 y 43 tengo yo. Entonces, uno comúnmente podría decir, son las 8:43, pero no. O sea, en inglés, se dice, oh my God, me quiero ver, veamos esta imagen, creo que, voy a compartir ahorita una imagen, espero que no me mande solo el enlace, quiero ver, si no se los borro, quiero ver, permítanme, para cumplir mi promesa, solo la imagen me está mandando, no. Veamos. Vaya. Ahí está. Ahorita les comparto. Ahí está la imagen. Sí. Ahí está. Veamos. Ahí está. Galería. Vaya. Ahí está. Ahí creo que va marcado con colores. De una sola vez. ¿A dónde es que son pasadas las horas y a dónde es que se dice falta para? Veamos, ahí está. Vaya. Ahí está, ya le llegó al WhatsApp. ¿Sí? Vaya. Sí. Ahí pueden ver, por ejemplo, que en naranja están las horas que se dicen pasadas de. Y en azul están las que se dicen para. Por ejemplo, en el número 1 se dicen pasadas, las 5 pasadas, las 10 pasadas. Y ahí dice a quarter past, un cuarto pasado. 20 pasados, 25 pasados y media hora pasada. En media hora no tengo que decir pasada. Porque se entiende que media hora, o sea, obviamente es pasada, pero con decir half hour estoy bien. Luego ya de ahí para allá dice... dice las 7, 25 to, 22, a quarter to, 10 to, 5 to, y las 12 es o'clock. ¿Comprende? ¿Aclara la imagen el punto, caballeros? Señoritas y caballeros. Sí, ladies gracias. And gentlemen, solo Antonieta, what about the others? Sí, gracias. Aclara bien. Por ejemplo, cuando es una hora específica, también puede decir uno o'clock, vea. Es que o'clock, de hecho, o'clock, Isabel, es, bueno, la expresión original es del reloj. Es on the, of the clock o on the clock. Esa es la expresión original. Pero
quiere decir una hora exacta. O sea, son la una del reloj, la una exacta. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock es la hora exacta. Todas las o'clock son las horas. Por ejemplo, ahorita van a, en unos minutos van a ser las 9 o'clock, van a ser las 9 en punto. ¿Ah? Y en este momento sería. A ver. A quarter to night. Exacto, a quarter to nine. No diga night, es nine. Nine. Tiene que son. Ajá, algo así. Quiero ver. Nine. En el chat lo he puesto. Ajá, en el chat lo puse. Ah, pero es que solo a la Antonieta creo que me he escrito y a veces me lo cambia. Ahorita se lo pongo. Ahí está, nine. Bien, another question, guys. ¿Alguna otra pregunta? No. All is clear. Everything is clear, like the horchata. Everything is clear. Aunque ya nadie da horchata en las fiestas, qué lástima. Ya solo con la pollo. Solo horchata da la gente, qué barbaridad. Solo coca. Y a veces solo de la chola esa dan, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo. Ok. Ahí les acabo de compartir la hoja. Es un repaso de todos los temas. Ocupen obviamente la parte hablada también. No se vayan solo a la parte escrita. Veamos. Y hago los grupos. Empiecen a trabajar y luego los voy a sacar para pasar lista. Pero ustedes empiecen. No se vayan a afligir de que se lo saca y no he terminado. Y luego vayan tratando de, como les digo, hacerse las preguntas. Y luego, si ustedes terminan, háganse decir, pueden hacer las preguntas. Yo no me enojo si hay a la gente hablando aún hasta de privacidades. Siempre y cuando. Pero no lo ha compartido, ¿verdad? ¿Ah? Todavía okay. No lo ha compartido. Ya lo compartí en el chat de la sesión. Ahorita lo voy a compartir en el WhatsApp. Ah, ok. Ok. Perfecto. Va, aclarado el punto. Ahorita comparto en el WhatsApp. Bien. Veamos. Son grupos. Veamos. Roxana, avíseme cuando solo tenga uno, ¿no? Tiene un dispositivo, tiene hoy, ¿verdad, Roxana? Yes. Ah, ok, perfecto. Siempre ando buscando a las dos Roxanas para no dejar así. Me parezco como que soy de aquellos magos que dejan la mitad de una persona en un lado y la otra en otro. Ay. Ok. Es que avíseme. Perfecto. Permíteme. ¿Dónde está? Ay, I don't find him. No se encuentro. No encuentro. Déjeme ver si salió. Ah, va. Ah, pues sí. Cuando entre, vas para allá. Perfecto, ahí están. Ah, que está acá. Perfecto. Este Mario.
Ahí está entonces la hoja que tienen que hacer. Es un repaso de todos los temas. Las WH question, what time, creo que no incluye al final. Bueno, sí incluye la what time. Y luego las prepositions of time, ¿okay? ¿Preguntas? En el caso pueden ir, aquí hay que hacer la pregunta a partir de la respuesta, ¿verdad? Ustedes pueden tratar de hacer la pregunta y luego alguien le da respuesta para irla leyendo y no solo. ¿Y cuál es vos? La número uno, mira, la número uno, yo creo que es esto. O sea, vamos, practiquen el idioma, please, ¿ok? Si no, no tiene chiste. Anika, Adriana y Antonieta, ¿problems? No problem. Very good. I like to listen. I like to hear that. Problems. Beatriz Landos. Sé que Leonel y Carlos ahí están. Ovidio también. Sé que ahí me les tienen un poco de compasión a estos chicos, Leonel y Carlos, que todavía están un poco ahí entretenidos en el trabajo y andan manejando. No va a ser que por contestar vayan a dar vueltas. Por favor. Ok. Ay, Casara, sí es cierto. Creo que Leonel, por querer responder una pregunta, vaya ahí. Ya tiene experiencia. Yes. Hello, guys. How are you? Where ¿dónde estudia Thomas? Exacto. Where does Thomas study? Ya está la respuesta. Lo que ustedes tienen que crear son las preguntas, ¿verdad, chicos? Ok. Ah, eso es en la primera parte. En la segunda parte, hagan preguntas a sus colegas. Hey, what time do you wake up on weekdays? What time do you do your homework? What time do you eat lunch? Ajá. Cosas bueno, así, ¿ok? En la primera parte, teacher, digamos en la segunda. Uh-huh. O sea... Sí, lo que vamos a hacer es siempre ir haciendo las con los que sale arriba, nos vamos a apoyar para poder formular la pregunta, ¿verdad? ¿A dónde? ¿En la primera parte? En la primera parte, así es. ¿Sí? Ajá. De hecho, por eso está el ejemplo ahí, Joaquín, ajá, porque cabal, está la respuesta para que ustedes creen la pregunta. Ajá. Ok, perfecto. Good. Bueno, gracias. You're welcome. Araceli, Eliezer y Isabel, ¿problems? Eliezer no nos ha contestado, solo Araceli y yo. Ya está. Vamos a ver, pero ajá. Solo que a veces tiene problemas Eliezer con la señal, luego con el audio. Ajá. Estaba contestando bastante bien, pero saber qué le pasó ahí. A veces, como le digo, tiene problemas con la señal. Araceli, sí, ahí está sí. También. Creo yo que sí. Ara. Estoy. Ah, ok. ¿Están claras qué es lo que tienen que hacer? Sí, es, bueno, creo. Vamos a llenar, a completar la hoja 1. Sí, vale. Ahí están dadas ya las respuestas, Isabel. Lo que ustedes sí. Tienen que crear son preguntas. Preguntas, así exacto. Es. Exacto. En la segunda parte, solo tienen que, hacerse las preguntas entre ustedes y en la última parte pues lástima que no tienen número, pero solo tienen que ir llenando las ¿qué? Las los blancos posiciones, exacto, que hacen falta. Okay. Sí. Okay. Sí. Bye.
We have a question. Tell me. In number four, I don't know if we have the correct answer. I mean the correct question. Tell me. We think is who does live in New York, but I don't know if it's correct. Sí, así se puede. Who does live in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Okay. Sí, porque la respuesta es Eva lives in New York. Who does live in New York? Okay. Thank you. You're welcome, Adriana. Es que estamos ahí está hablando del posesivo de, o sea, es amiga, su amiga. De ella, pero así es. De ella, pero ¿a dónde? En la dos. Her friends lives in London. Ajá, ¿qué pasó? Esa duda es, o sea, su amiga vive en London. Pero la pregunta sería obvia, o sea, me está dando la respuesta, sus amigos viven en Londres. ¿Cuál sería la pregunta que usted, valga la redundancia, preguntara? ¿Where does she live? No, porque no me está preguntando dónde ella vive. Me está preguntando por quién. ¿O me está respondiendo quién? Por los amigos. ¿Sí? Oigan la respuesta. Her friend lives in London. Es un amigo. Supongamos que amigo le ha puesto. ¿Ah? Where does her live? No. ¿Qué le falta ahí, Ovidio? Where does her friend live? Ah, esa cosa. Exacto. Pues sí, porque es el amigo de ella, no es ella. Where does her friend live? ¿Dónde vive su amigo? Supongamos que amigo le pusieron, va. Pero eso se usa generalmente, o sea, se usa genérico, si fuera hembra o varón. Lo que pasa, sí, friend, sí. Ahí lo que, friend, ahí no sabemos, ahí tiene razón, ahí hoy con cómo están las cosas no sabemos. Pero sí, o sea. Está bien, no va a estar. Niño, hombre. The friend es neutro, es un neutral noun, es un nombre neutro, es un neutral noun. O sea, no se sabe si es él, ella. Okay. Asumimos que es él porque está preguntando por el amigo de ella. Okay. Entonces es where does her friend live? Exacto, porque es el sujeto. Her friend puede sustituirse por él. ¿Dónde vive él? Where does he live? Solo que en lugar de decir he live, podríamos decir her friend, que es lo mismo. O sea, ese es el punto. Where does no será. Eva, la. No, es who. Ajá, es que who. Exacto. ¿Quién? Judas. 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 Eva Lives. No. Who. Vean la estructura. En la página dice cuál sería la estructura. Where does. No. No, who. Lo que pasa es que recuérdense que who, como es un pronombre que es un poco difícil de usar, es who does, who does live in New York, o who does, who does. Lo que pasa es que no puede decir who does Eva live, porque entonces sería con quién vive Eva. Ese es una diferente. Es who does quién, porque ya no necesito el pronombre, David, porque el who funge como pronombre, se recuerda. Que dijimos que es un poco diferente. Entonces es, who does live in New York? Algo me recordaba de eso. Exacto. Ahí estaríamos preguntando, ¿dónde vive ella? ¿O ella vive en Nueva York? No, estaríamos preguntando, ¿quién vive en Nueva York? Who does live in New York?
Necesitamos, ¿quién vive en Nueva York? Ahora ya la respuesta es Eva lives in New York. Pero la pregunta es, ¿quién vive en Nueva York? Who does live in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Judas. Exacto. Ahí iría sin la S, teacher. ¿El qué? Sí, sin la S. Porque el does ya absorbe la regla, Vanessa. Ajá. Who does live? Exacto. En Soyapango. Exacto, vaya. Exacto. ¿Quién vive en Soyapango? Ya, exacto, David. What do Richard? Ajá. Number nine, we have problem with number nine. Ah, ¿por qué? What does a teacher or what do? Recuérdense que lo que está buscando es el, la bold, es decir, la negrita. Entonces sería what does Richard teach? ¿Y en qué se diferencia si uno ocupa what do o what does? Ah, lo que pasa es que what do, o sea, se ocupa si es una primera o segunda persona. Pero como aquí estoy preguntando por Richard, ¿Richard sería una? Tercera persona. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? What does Richard teach? Richard. O sea, exacto, que tanto en la pregunta como en la... Exacto, en Richard teaches, o he teaches English. Sorry, Suárez. Tanto en la pregunta como en la respuesta, siempre tiene que ir con S. No, en la pregunta no, por eso es dije, what does Richard teach? No dije teaches. Teaches. Ajá, what does Richard teach? Ok. ¿Qué enseña Richard? Ah, Richard o he teaches English. This bus. Questions? No. Tengo una duda. Dígamela. En la 5 de la primera hoja dice, en la respuesta, his brother always get up at 6 o'clock in the morning. Ajá. Entonces. Entonces, ahí dice, when. Exacto. When does his brother get up? Get up. Exacto, con eso ya tiene. ¿Cuándo se levanta? Ajá. Sí, puede ser bueno. ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo se levanta su hermano? Uh-huh. Ah, he gets up at 6 o'clock in the morning. Ah, ok. Ok. This is the question. I'm mute. I'm mute, not deaf, just mute. Let me see. We have to go to the attendance. Oh, no. We have another question. Pero, va, ya vamos, permítame, déjeme pasar lista ahí. Take it easy. Ya se las resuelvo, tranquila, ya. Yeah. No, solo déjeme pasar lista. Si no, me va a olvidar y después no va a ser... Ahorita. Es 22, veamos. Adriana Lizeth Martínez Flores. Present. David Francisco López, Turcios López. Present. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Present. Ok. Full house. Elenilson del Cida Paricio. No, what happened to him? Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. ¿Quién es la de la pregunta? Who is? Me, Adriana. Ah, Adriana. Come on, Adriana. So, let me go. We're going to go to the groups again and then we'll answer it in the group, okay? Okay.
Okay, ready for the sessions. You can go to the sessions again. I'm here, Adriana. What's your question? Just for confirm. When just to confirm. When we use how, we have to use do, right? Not, it not it depends that. Of the subject, not the WH question, Adriana. It depends of the subject. What is the subject? Is the third person or is a one person? I mean, is it singular or plural person? That's the question. No, if it's how. I can ask you as by example, how do you do or how does he do? I mean, it doesn't depend of the WH question. It depends of the subject, Adriana. Okay. In the numbers, yes. Okay. Yes. Number? In the number six, we use do or does. How Mr. Brown? How Mr. Brown? ¿Qué le falta ahí? El do o el does. ¿Cuál sería para Mr. Brown, Adriana? Does. Exactly. How does Mr. Brown? Okay. How does Mr. Brown go to work? Okay. That's it. Thank you. You got it, Adriana? Yes. More or less. Thank you. No, so clear. That's perfect. Yeah, teacher. Yes, I'm here. What do you need? We have a question. Number five is when does his brother get up? Exactly. All right. Yeah. When does his brother? Yeah. Y también no podemos decir también con do you, your brother, tu hermano. When do you, no, porque en la respuesta de la hermana del otro. Exacto, exactly. Si ya usted solito se contestó. Sí, claro. Vaya. ¿Cómo era, Mario? When does his brother get up? Cabal, what? Sería who do Mr. Brown go to work? How? Ajá, Vanessa, vamos, tranquila. ¿Por qué do? Porque es este, es él. Ah, no. Y para él es. Ajá, no tendría que ser who, no, pero en ese caso, teacher, porque dice que who te, se tiene que usar el auxiliar. Ah, pero es que esa no es who, Vanessa, ese es how. Who es W-H-O y ese how. Es H-O-W. Ah, yo creo que. Creo que estoy pronunciando mal. Exacto. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Vanessa? How do Mr. Brown go to work? No, how do no, ¿por qué do? Usted ya dijo que es él, y para él es. ¿Cuál es el auxiliar que usamos para he? How does Mr. Brown? How does. Exactly. Ah, es que ya había entendido mal, teacher. Pensé que se utilizaba. Ajá. Se utilizaba do. No. Ah, va. Sería how does. Exacto. How does he, que es Mr. Brown. How does. ¿Cómo se pronuncia? How. How does. Ajá. How does. Ah, va. How does he. How does he o how does Mr. Brown?
Ah, ok. Raquel. I'm here, Raquel. Do you appear? Raquel. You were close with the camera, Raquel. What were you doing? He was sleeping. Yeah. Sí, bueno. Ya ve, ya está riendo la gente. Okay, come on. Do you have any doubts, girls or guys? ¿Alguna duda? Not for now. Nothing. Well, nothing. Nothing. Nothing for the moment. Nothing at the moment. Yes. Okay. Bye. I have a Zoom meeting. Another Zoom meeting. What time did you have a Zoom meeting with your teacher? Ah, no, no sé qué le pasó a Araceli. Y Eliezer no le contesta. No tengo, no tiene micrófono. Nadie contesta. Vale. Veamos, voy a deshacer esta sala entonces. Y voy a mandarla, quiero ver. Ah, pero aquí está. Veamos. La voy a mandar para la 3 ahorita. Ok. Vale, ahí está. Eliezer, lo voy a mandar para también. Eliezer, lo voy a mandar para... I wait. No, ya está en la parte de preguntas. No. Bye. Yes. Pero, I wake up. What does the supermarket about? ¿Cómo? ¿Cómo el teacher? Ajá. Tenemos duda en la... Seven. Sí. Sí. Ajá. Nosotros creemos, bueno, yo, no sé los demás, que sería, what does the supermarket sell? Así es. ¿Qué vende el supermarket? Aquí estaba Carlos, ¿verdad? Sí. A ver, ¿de dónde hecho? ¿Dónde salió? Esta es la 2, ¿verdad? Sí, es la 2. Ahí está. Ya se lo regresé, andaba perdido. Dijo que como andaba viendo el supermarket, lo mandaron. What does the supermarket sell? Ahí vino llave. Ahí vino llave. Pregúntele, hey, what does the supermarket sell? ¿Qué vende el supermarket? Isabel, ya aquí sí. Sí. Aquí sí habla la gente. Sí. Pobrecita, ya estaba sola. No contestan los compañeros. Qué bárbaro. Pero ya, aquí sí contestan los compañeros, no se preocupen, que aquí está aquí, Vanessa y David. Aquí sí contestan. Lo siento, que me había ido la señal. No se preocupe, Vanessa. Ojalá. Entonces, 30. After that, I look at my diary and saw that I have had an important meeting with my companions at 3 p.m. Ah, okay. Companions. Yeah. At 3 p.m. in the cafe on Monday afternoon.
I was short of time. I was in a hurry and forgot to take some important documents with me. I was forced to return to my office. As you could guess, I was late. It was awful. I came to the cafe in 20 minutes. Luckily, my companions were still there. I apologized for my being late and explained what had happened. Then we discussed some questions about the company. It was a hard day. Yeah. Yeah. Okay, another. No, hombre, teacher, ya le ganó la plaza aquí. Ay, ya. No, ya, ya va llegando. Ya. What is the teacher? De eso se trata, de que los alumnos superen al maestro. Don't worry. Para otro solo que lea. Quizá para, le voy a ir enseñando ya más a usted, porque están leyendo más. En el caso, Roxana, las ED de los verbos todas se pronuncian con una T o una D. Por ejemplo, final, este está pasado, ajá. Cuando, por ejemplo, dice, I washed, dressed, and had breakfast. Ajá. There, it happened. También, happened. Happened. I worked, por ejemplo. I worked, por ejemplo. Worked. Ajá, I worked. I looked. Uh-huh. Con T al final. Es, fíjese que más o menos T o D. Si me pregunta cuál es la diferencia, le diría que tiene que saber cuáles son las que tienen una voiceless y cuáles son no voiceless. Y ajá, decir, no es leer, ¿y no es leer así la N-E-D, sino que net. Ajá. Es que, bueno, para explicarle básicamente, las que tienen voice tienen que saber que son unas que tienen una vibración en las cuerdas vocales, y las que no tienen vibración son las que se pronuncian T. La D se ajá pronuncia con vibración y todo eso. Por ejemplo, washed. Este, washed. Looked, este. Depende del verbo. Depende del verbo, exacto. Mm. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, thanks. Apologized, esa es de. Apologized. Apologized. Ajá. Pero es una apologized D más, ajá. Es que es una D no muy sonora, es apologized. Y el otro es looked. Looked. Mm-hmm. Looked. Es bien arriba, looked. Looked. Y el otro es apologized. Okay. After that, I looked at. Uh-huh. I looked. Uh-huh. Veamos. I forgot. I was fourth. Uh-huh. It was awful. Uh-huh. Luckily, café. My... Café. Uh-huh. Es que es café un lugar. Sí. Dice... It was one of my usual days. I got up at 7 o'clock in the morning, washed, dressed, and had breakfast at 7:30. Then I went to my office. There I worked with the documents till 1 o'clock in the afternoon. Then I had lunch at 1:30. After that, I looked at my diary and saw that I had an important meeting with my companions at 3 p.m. in the cafe on Monday afternoon. I was short of time. I was in a hurry and forgot to take some important documents with me. I was forced to return to my office. As you could guess, I was late. It was awful. I came to the cafe in 20 minutes. Luckily, my companions were still there. I apologized for my being late and explained what had happened. Then we discussed some questions about the company. It was a hard day. That's it. Okay. It was a hard day. Yeah, like us. Very good. Duro. Very good. Very good. Mi oración de ahora en adelante. It was a hard day. Yeah, it was a hard day. Eso fue un día duro. Yeah. No, it was, or you can say also, it was a busy day. Eso fue un día tareado. Okay, it was a busy day. Busy. A normal day. Uh-huh. A normal day. And a stressful day. Yeah. That's a hard day. Went to my office. As you could guess, I was late. I was awful. I came to the cafe
Please read for us, not just for you, Adriana. Read for us, because we want to learn also, okay? Not just for you. I was like, okay, read aloud, okay? Read aloud for all your classmates, because I think so that they want to learn and you have a good pronunciation of the words. Then you can read them, you can read it aloud, please. Okay. Don't be shy. No. Okay. What was the answer? In. It was, I came to the cafe in 20 minutes. Yes. In 20 minutes. Yes. Luckily. Luckily, my companions, okay, my companions were still there. I apologize for my being late and explain what happened, what had happened. Then we discussed some question about the company. It was a hard day. Okay. Okay. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, no, it's not for me. I'm here. Carlitos, estamos esperando. Ah, Carlitos, I don't know. I mean, he's busy with the something of the work. I don't know, maybe Mario Leonel knows. I mean, I heard that he's very busy. Also, I think so that he's driving. Carlos Eduardo is driving also. And I don't know if he has the same experience of Leonel, because Leonel, I mean, had the experience driving, answering, chatting and something, and doing something like that. But I don't know if Carlos Eduardo has. Yes or not, Leonel? Am I right? Yes, I'm right. So that's why, I mean, that's why. Okay. Maybe Carlos tries to answer, but I mean, he's busy. Hi, Leonel. Sea. Lo que pasa, disculpe que hable en español, teacher. El de Carlos le está costando mucho ahorita la estructura. Entonces, acá me está preguntando. Y mire, ah, ya lo quemó, ahí va la suya, ya lo quemó al pobre hombre. Sí, no, preguntándole no, a usted y usted lo quema delante del grupo. No, si por eso le dije a Carlos que le dijera que él iba conmigo, pues. Pero okay. Acá me está preguntando él porque como ahorita ya son un poco más complejas las preguntas y las oraciones. Exacto. Y aún así solo estamos en la tercera semana, es decir, ahorita solo hemos llegado, como le dije, a la WH question, y por lo menos en la última lectura no tienen que buscar tanto la estructura, sino que solo poner in or not. En la última parte solo tienen que poner, rellenar los espacios con in, on or at. ¿Ok? No tienen que traducir ni nada. O sea, si quieren traducir está ok, pero solo tienen que rellenar los espacios con in, on or at. Recuérdense la regla, ¿verdad? Si es hora específica, si es día, si es jornada. Eso es. Ok, all right. Vanessa. Hola. ¿Y a qué horas tenemos la cita en Zoom con nuestro profesor? Hola. What time? ¿A qué hora nos reunimos? Sí. What time do you have Zoom meeting with your teacher? ¿Quién contesta? Aquí sería every day at 8 o'clock. No. Perdón. Porque dije, what time do viene? No, ya no. Lea. Le toca a Raquel. Suena like gossiping at work. Suena como la gente que está hablando en el trabajo. Así, ahí viene. What about? Tell me. No le digo, pues. Okay. Ya ve dónde llevo a Raquel. A total Messi. No, ok. Vaya, my day.
It was one of my usual days. I got up at 7 o'clock in the morning, washed, dressed, and had breakfast. At 7:30, then I went to my office that I worked with the documents till 1 o'clock in the afternoon. Then I had lunch at 1:30. After that, I looked at my diary and saw that I had an important meeting with my companions at 3 p.m. in the cafe in Omo. Amazing grace, how sweet the sound of it. ¿Qué pasó aquí? We already finished. And? I mean, all your classmates can read the sentences. Todos sus compañeros pueden leer. Usted leyó. Nobody answered, No creo Antonieta pudo haber leído. Mela Just Antonieta and I. Melanie sometimes is busy with her son. I don't know. So, but you can answer, can share the answers and again read, because I think so that Antonieta listened to you and she can read again the text. But you say just me. And what about the others? I mean, I don't know that Osmaro has problems with the internet, maybe with the audio. But you have to practice. You can speak between yourselves. Cabal. Carlos. Okay. Tell you. La uno. Yes, what time? Do you wake up on weekday? On weekdays. Weekdays. I get up. Inicia a levantar. Está bien, se dormido. I wake up. On Monday afternoon. Mm-hmm. I was short of time. I was in hurry and forgot to take some important document with me. I was forced to return to my office. As you could guess, I was late. It was awful. I came to the coffee in 20 minutes. In 20 minutes. 20 minutes. Look at my companions were still there. There. Mm-hmm. I have. Okay, I think so that we have finished the exercises. We are going to go to the manual, okay? Let me share the screen. I don't know, what is it? Okay, it's here. Mm-hmm. That's gonna say, this is the last one using the information now. Well, here we go. Okay. Definition. What is here? ¿Qué son? ¿Qué es aquí? ¿Qué hacen? Veamos. ¿Qué es acá? Works from bridge. ¿Qué es definition? What they do, pero primero tiene que arreglar cuál es la, qué palabra es. Veamos, 37.
work with the words from page 37. Let me see which is 37. 37. Work with a partner, one is another, one is A and another is B. Work with the words from page 37. A number. This I know that is purchasing, okay? This one is purchasing, okay? Me imagino que son purchasing, okay? What do they do? Pero vamos a ver, porque si no, voy a dejar de anotar, veamos, purchasing. Son algunas, vamos, que me imagino que, ¿qué es? Purchasing. Production. Ah, aquí está, ve. Purchasing. El otro que es Human Resource Management. Y Human Resource Management es este. Human Resource Management. Human Resource Manager. Y este que es Drosinotub. Es un Drosinotub. Ya vamos a ver qué es un Drosinotub. Drosinotub. Ajá. Vale, veamos. Vamos, niños, ¿qué es? Hello, hello. Vamos. Me dejen perder. ¿Qué ve? ¿Qué es? Production. Y aquí es. Ajá. Human. Management en el Corea del Sur. Human Resource. Resource, así, eso es. En la primera era Drosinotu. Management. Resource. Ajá, Drosinotu, Surfanix, en. Eso es como que es hindú. Ok. What do they do? Production. ¿Qué hacen los de production? No me vayan a decir nada porque ustedes tienen compañeros que trabajan ahí y no hacen nada. Así no se vale, ok. Production. They transform the raw material. Eso podríamos decir que hacen, ¿verdad? The raw material in in goods. Ellos transforman la materia prima en bienes. Eso hacen los de producción. Transformar la materia prima en bienes, ¿sí? ¿O me equivoco? Purchasing, they, lo más fácil vamos a poner. ¿Qué hacen los de compras? They purchase things. Ellos compran cosas. Raquel nos puede ilustrar qué hacen. Raquel nos puede ilustrar qué hacen. Ellos compran cosas. They purchase things. Ahí porque la risa de Raquel. ¿Qué hacen, pues? O compran cosas. Human Resource Management. ¿Qué hacen los de Human Resource Management? No me van a decir they don't do nothing. Solo mandan. Eso no se vale también. De recursos humanos. They manage. I mean. They manage. The talent. Company. Personnel. I mean, that is personnel. Oh my God. The company personnel. Ahí está. Ajá, eso hacen. Ellos manejan el personal de la compañía. De la compañía. Ok. Ya están igual. ¿Y seleccionan? ¿Ah? También. ¿Cómo se seleccionan? They select. They select. They select. Ajá, they select. They select. Human. Están talent. En los escritorios levantando orden, acta. ¿Cómo es? Sanción de personal. También eso lo hacen. Hi. Can I say choose personal? No.
Select es el verbo más apropiado para eso, Leonel. Ok, thanks. Es que chooses, o sea, son los dos, pueden ser seleccionar o escoger, pero es más seleccionar, Leonel, que escoger. Chooses es escoger y select es seleccionar. Ok, gracias. You're welcome. Bye. Ok. Eso es, por ejemplo, acá. Veamos, borremos todos los dibujos. Ya saben qué es Drosinotu. Drosinotu, ¿qué es? ¿Y qué es Surfanig? Veamos, preguntas. Alguien levante la mano y vamos a hacer una pregunta y me la responde. Levanten la mano, vaya. Aida levantó la mano. Perfecto, Aida. Primera. Vamos, Aida. Hágame entonces la pregunta. What do you do on weekends? What do you do at on? At. On, vamos a ponerle on. Expliqué cuál era la diferencia. Weekends. Ajá. Hágasela a alguien. Elija una víctima. Perdón, un compañero suyo, un estudiante. Perdónenme, a mí se me salen las palabras, niños. Ajá. Ruth del Carmen. Perfecto. Ruth. Respuesta, Ruth. Niños me abandonaron. Lo que pasa es que no encendió el micrófono, Ruth. Solo veo mover los labios. Hola, hola, hola. Hello, are you there? Ay, sí. Ah, vaya. Está bien. I do. I. Travel, sí. I travel, sí. Imagínense, yo viajo, ajá. Ajá. I travel to my work. Sí, porque voy a dejar pasteles. Ah, ok. Pero entonces podría decir, I make delivery. Hago entregas. I make delivery. Ok. I make eso delivery. Es, yo hago entregas. I make delivery. Ajá, hacer entregas. Okay. Thank you. ¿Quién más? ¿Alguien que no haya participado que quiera hacer una pregunta? ¿When? When will you look for a job? Raquel es. Sí. Ah, vale. No, no se preocupe. Ajá. When will you look for a job? Ajá. Usando futuro, pero estamos sí, bien. No, no se preocupe. When will do you look for a job? ¿Vas a buscar un trabajo? ¿Cuándo buscarás trabajo? Ajá, ¿cuándo vas a buscar un trabajo? For a job. No me vayan a pregúntele a alguien, aunque okay, todos los que están aquí están trabajando. Isabel. Vaya, Isabel. Isabel. Perdón, como dicen que pasa en el gimnasio. Como dicen que pasa en mi gimnasio a las 12, por eso no, mentira. Es sin dolo, Isabel. Es sin dolo. When will do you look for a job? Never, dígale, never. I will. Ajá. I will look for I will look for a job on January. Vale, perfecto. Después de Año Nuevo, perfecto. On January. No, pero es in, ¿verdad? Es on. Sí. No, cuando digo solo el mes es in. Tendría que decir on January 3rd, por ejemplo. Ajá, on January 3rd. Perfecto, pero si solo digo el mes es in. Exacto. ¿Sí o no, niños? Corríjanme si es el mes solo es in, ¿verdad? Yes. Perfecto. Vaya. Ya la mandaron a buscar trabajo. ¿Alguien más que participe?
mentiras. Thank you for your participation. ¿Alguien que levante la mano? Beatriz Landos. Perfecto, Beatriz. Ajá, Beatriz. Where do you travel holidays? Where do you travel on holidays? Aquí. Uh-huh. ¿A quién se la va a preguntar? Beatriz Landos. A Roxana. A Roxana, perfecto. Uh-huh. Pregúntale pues. Roxana, where do you travel holidays? On holidays. On holidays. I don't travel. I stay in my home. Okay, good. I don't travel. Coma. I stay at home. Perfecto. Ahí está. I don't travel. Stay at home. Perfecto. Ahí estamos una expresión. Muy bien. Cerrar los dibujos. Vaya, aquí hay otras tres. Vamos, niños. Quiero ver dos participantes levantar una mano. Landos ya lo tenía. Antonieta. Vamos, Antonieta. Landos ya no había participado, Landos. Por eso. Ahí. Ajá, dígame, Antonieta. Why do you study English? Excellent. Why do you study English? Why do you study English? ¿A quién se la quiere hacer, Antonieta? Doris. Doris. Ya ve, Doris. Pague una de tantas. No, mentira. Ajá, Doris. I study English at 5 o'clock. No, Doris. No. Oiga bien la pregunta. Why? Why? ¿Por qué? I study English. Why? No. No me acuerdo cómo decía. Because I offer a job, no sé si se dice así. In the other country. Because they, no sabemos quiénes son, they offer. Okay. They offer me, oh my God. They offered, I mean offer me a job. Uh-huh. In a foreign country. Okay. En un país extranjero. Okay. Foreign country, uh-huh. In a foreign country because, uh-huh. I study English because they offer me a job in a foreign country. Exactly. Foreign. That's it. Foreign. Foreign. Extranjero. Sí, en un país extranjero. Foreign. Aquí estoy mal. Es que foreign. Sí, así es. Uh-huh. Foreign country. That's it. Okay. Perfecto. Ajá. Uh-huh. ¿Alguien que haya, alguien más que me quiera hacer la pregunta? Varios participaron, gracias. Hi. Which es como. Which es cuál cuando tengo un objeto para escoger.
Ovidio, si no estoy mal. Ovidio es, ¿verdad? Sí. Ya les conozco la voz, niños, ya ven. Which do you take a bath? ¿Ah? No. Which? Es, por ejemplo, aquí le voy a ayudar. Es, digamos, Ovidio, pongámosle, que pues usted tiene que escoger entre una u otra persona, entonces ahí es donde a cuál escogería. Porque tiene que escoger entre algún carro, por ejemplo, tiene un carro azul, va a comprar un carro y tiene que escoger entre un carro azul y un carro negro. Entonces la pregunta es esa. Ok. Which one do you choose, por ejemplo? ¿Cuál elegirías? Which one do you choose? ¿Cuál elegirías? Which one do you choose? Exacto, ¿cuál elegirías? Y ahí puede decir I choose o I prefer. No sé. 10 minutos. Sí, solo 10 faltan. Ya están precisos. Sí, oh my God. I prefer the black one. Preferiría el negro, vaya, por ejemplo. I prefer the black one. Así se hacen en este, con which o video. Y siempre tendría que ir al one, which one. Sí, porque es como cuál eliges. Aunque también puede ser which es que siempre va which one, cuál. Así es, o sea, porque cuál de estos es como which one, casi siempre va así. Rara vez, sí hay excepciones, Ovidio, pero rara vez se va a usar así, o sea, se va a usar sin eso. Generalmente es which one do you prefer, which one do you choose, ¿ok? Así es. Aida Beatriz Suárez. Dígame, quiero ver quién más levantó la mano. Hoy están. Y quiero ver. Y Ruth del Carmen. Vale, primero Aida y luego Ruth. Dígame, Aida. ¿Podrías decir which color do you prefer? Exacto. Exacto, ahí sí. Which color do you prefer? Perfecto. Carmen. En who, ¿verdad? Ajá. Vaya, hágala pues. Es quién, ¿verdad? Exacto. Who works on vacation? Ah, perfecto, muy bien. Who works on vacation? No vaya a decir me. Okay. Who works on vacation, okay? Pregúntele a alguien. Aida. Aida Beatriz Suárez Cardona. Ajá. Aida, who works on vacation? I think. Ajá. Nobody. Ella trabaja. Tú trabaja en días de vacaciones. No todos tenemos ese privilegio. O sea, le entiendo la pregunta de que ¿quién trabaja en vacaciones? Así es. Ajá. Ah, the people of call center. Ok. The call centers. Oh my God. Ajá. Call centers. People. La persona de los call centers. Perfecto. Las personas de los call centers. Y esto es unidad 3. Ah, otra vez. Y aquí, ¿qué es? Chasacher Blanc, perdón. En Daria. Oh, my God. Dejémoslo así. Las trabalenguas. Ok, interview a partner who has or her activities a typical day at work using for information in the afternoon, in the evening or in the morning, okay?
Ahí pueden entrevistar qué hace en la mañana, qué hace en la noche y qué hace en la tarde. ¿Ok? Vamos a pasar lista, niños. Oh, no, my God. What I'm doing. I'm have to do this. After I have to do this. After I have to do this. And again. Monday 22nd. Osmaro Dueñas. Iset Martínez. Oh, ya fueron a dormir. Beatriz Suárez. Present. David Francisco Turcios. Carlos Arriaza. Presente. Ah, very well. Raquel Hernández. Presente. Francisco Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Presente. Ah, okay. It's gone, I think so. Joaquín Hernández. Present. Eliezer Montoya. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Present. Good. Ovidio Alvarado. Presente. Roxana Ortiz. Present. Ruth del Carmen. Present. Beatriz Landos. Present. Melanie Velázquez. Present. Elenilson del Cid. Vladimir Romero. Present. Okay. Any question, guys? Any question? Guys, hello. Any question? Solo 3 minutos faltan. Arrud, arrud. Okay. No questions. Okay, chicos. Hoy no tienen que terminar su... sus tareas, ¿verdad? Déjenme ver. Control H. Veamos. Let me see. Okay. Unit 3. Okay. Veamos, voy a compartir. Ah, recuérdense que esto, ¿verdad? Aquí donde dice, where do you work? Tiene que hacer, entonces, no voy a esta y aquí ya me aparecen todas las, o sea, ¿verdad? Cada una de estas tienen que haber hecho. Miren, ahí quedaron ya para, el, para la posteridad. No sé si salieron bien, si se maquillaron, no sé yo, pero ya quedaron ahí para la posteridad. Entonces, esta... esta, la 12, la 13, la 14 y la 15. Por favor, no quiero estarle escribiendo a nadie temprano. Aquí está, quiero ver este cuál es. Veamos la 14, veamos videoconferencia 14, videoconferencia 14. Aquí está también ya este, el post, ¿verdad? ¿Cuándo es su cumpleaños y cómo te gusta celebrar? Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo. Mi cumpleaños es en abril 18, me gusta celebrar mi cumpleaños en la mañana, el fin de semana, because I have time, ta, 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 ta. Ok, eso es lo que tienen que hacer en el foro. Igual tienen que, ya les dije, hacer las tareas, por ejemplo, ahí está, ta, 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 cada tarea.
tienen que haber terminado la tarea número 15 para el día de hoy. Hoy es la clase 15, o sea que ustedes tienen que haber terminado la tarea 15 antes de que se vaya a dormir, por favor. Si no, con gusto, dígame. Generalmente, aunque usted no lo crea, a las 4 veces estoy despierto dando lata, aunque me tenga que dormir a 10 minutos. Entonces, si usted gusta a las 4, profe, me escribe, yo le escribo con gusto. Solo dígame usted. Si no, pues, o sea, ahorita así con un ojo cerrado y con otro abierto, trate de hacer las tareas antes de irse a dormir. ¿Ok? Teacher, pero yo veo que en la tarea 15, he serve food. She serve food. Podrías, no sé qué, o sea, veamos, no sé, cuando dice she serves food, no sé. Serves food y las opciones son. La tarea 14, veamos, déjeme ver, no sé cuál es la tarea 15. Uno está subida, no aparece ahorita. Mire, está este muchacho, que no sé dónde es, él habla buen inglés. Ah, pues esto. Como no está la tarea 15, quiero ver, bueno, no está, no sé si ya está. Veamos la tarea 15. Ah, ajá. ¿Cómo no? Ya está la 15. Sí, pues sí, vaya. Where do they work? Decide where does each person work. O sea, ahí está. Ah, ok. Esa es la 15. Ajá. She serves food. Uh-huh. ¿Dónde obviamente trabaja? Puede trabajar en cualquiera de las tres, pero ¿cuál es la más apropiada? Ah, ok. Eso es. Y así cada uno. Ah, pues sí. ¿Questions? No. Entonces. I give. Bye. See you on. See you on Tuesday, tomorrow. Okay. Please don't miss any class. Do your exercises. Answer the forum. Check the classes on YouTube. And RIP. Okay. RIP. Descanse en paz. O sea, pero descanse en paz. Buen descanse en paz, ¿verdad? De que duerma tranquilo. De que se olvide después de haber hecho los ejercicios. No vaya a creer que es una ahí. RAP. No, that's not that way, okay? Bye. Okay, thank you. Bye. Close your eyes. Go to your bed, darling. Bye. Bye. Espera que ahorita me voy a salir. Está preciso, dígale. Él se desespera. Buenas noches, dicho. Buenas noches. Ovidio, hello Ovidio. Hello teacher. So tell me, dígame cuáles son sus dudas o cómo le puedo ayudar. No, sí, lo que sí tenía duda es porque casi no se usa el which one. Y es que, como le digo, which es algo que, digamos que casi no es que no se use, pero es poco común su uso, o no es que no sea poco común, sino que hay que saberlo usar, porque a veces cuál, por ejemplo, es ¿qué? Cuando te preguntas cuál es tu nombre, no dice which is your name, usted dice what is your name. ¿Ah? Pero which se usa, como le digo, para más que todo cuando yo tengo algo sobre lo cual escoger. Ah, ok. Ahorita, de todos modos, le confirmo algunas cosas. Teníamos otra duda. Ya. Dígame. Una que teníamos nosotros de último, le decía, where does, creo que como que decía, hombre, que para dónde iba a ser ese bus. Ah, no, que esto fue una afirmación, que este bus iba para el centro comercial. Entonces, habíamos dicho que era, where does this bus go, o the bus go. Se puede poner el this. Ahorita, veamos. Ah, this bus goes to the shopping mall. Where does this bus go? ¿Sí? ¿Sí? Where does this bus go? Okay. Ajá. Ah, sí se puede poner así. Sí.
Vaya, which. Sí, que eso es la duda. Veamos, which dice can be used in the following ways as a determiner, followed by a noun. Which colors do you like the best? And as a pronoun, with our following note. Choose any color. It doesn't matter which. Ah, vaya. Pero en el caso que nos ocupa, dice que se ocupa para las siguientes maneras. Como un determinante seguido por un noun, por un nombre. Así como, por ejemplo, which color do you like the best? Usado para preguntar por una opción específica de un limitado número de posibilidades. Es que esa es la diferencia. Por ejemplo... O sea que puedo decir, which car do you like? Exacto, pero porque ya tengo las cartas, Ovidio. Porque ya tengo, digamos, usted tiene una carta, por ejemplo, 9 y un 10. Entonces ahí ya usted dice, which card do you want or do you like? Or, I mean, exacto, así se usa. Ah, no. Ah, ya entendí eso. Pues sí. What es, como le digo, la diferencia con what es que what es para todo, pues. Porque, como le digo, por ejemplo, en el caso de decir, ¿cuál es tu nombre? Usted no dice, which is your name. Usted dice, what is your name? ¿Por qué será? Así es. Es que what es para objetos, ideas o cosas. What es más general. Which es más específico. Es decir, cuando yo ya tengo opciones limitadas para elegir. What es cuando, ¿qué es eso? What is it? ¿Qué es eso? ¿O cuál es? ¿Cuál es? O sea, cuando no sé, pero cuando ya sé, ya tengo un número o ya quiero escoger entre algo. Por ejemplo, tengo los colores, son bastante limitados en su mayoría. O sea, si usted le va a poner, mire, que hay menta, que hay no sé qué verde. O sea, pero los colores en realidad son bastante limitados. Los básicos son 6 y los ya con los creados llegan a 12. Entonces, por ejemplo, ahí sí ya puedo decir, which color do you like? ¿Cuál color te gusta? Porque usted ya sabe que solo son esos 12. ¿Ah? O de una paleta, por ejemplo, que me dan, pero ya me la dan con limitación. Ah, ok. Ya entendí. Otra cosa. Tengo duda yo porque la verdad nunca hago lo de los foros, no los he hecho. ¿Cómo es? Ahorita se lo comparto. Se lo voy haciendo lo de las... Ahorita se lo comparto. Debajo de cada, de cada sesión, por ejemplo, debajo de cada sesión, usted va a ver, aquí, mire, por ejemplo, aquí ve foros. Vamos a ver lo que han contestado sus colegas. Mire aquí, este foro lo hice yo hace 5 días. ¿Qué tiene que responder las preguntas? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Dónde trabajas? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué estudias inglés? ¿Y cuándo estudias inglés? Y aquí viene Adriana y dice, my first movie is Cruella de Vil. Where do you work? I work in Enave. I don't know. How old are you? I am 24 years old. Why do you study? Because it's very important now to know other languages. When do you study English? I study English at night. Aida Beatriz contesta, what is your favorite movie? My favorite movie is Me Before You. Where do you work? I work in DGA Investment. Y así cada uno va contestando. Mire, Edinson del Cid. Royal House, working CSL, como la vaya, 49 years, because I was like learning other languages, I started studying English, I've been reading. Sara Beatriz, what is your favorite movie? In me. Dígame. Hay puntos en eso. Si hay, o sea, que si me es dice... importante o no es importante, porque la verdad es que... O sea, es importante porque al final yo les voy corrigiendo los errores, porque ustedes van a aprender más. O sea, es decir, si me pregunta puntaje si tiene, creo que no lo observe la plataforma, pero sí, o sea, yo cuando me ingreso ya le voy corrigiendo, mire, por ejemplo, Adriana ya le vi unos errores ahí, les tengo que corregir, le faltó la TA important y todas esas cosas, yo les voy escribiendo los errores para que ustedes luego lo vean y digan, este fue mi error y vayan aprendiendo. Además es una práctica escrita también. Porque, pues, es una práctica escrita que usted puede ir contestando ahí. Eso es básicamente. Sí, es cierto. Sí, porque no me acordaba cómo se ponía wake up. Ajá, vaya, pues todo eso le sirve, esa práctica escrita y todo ese tipo de cosas. Sí, ¿qué más le iba a decir? Dígame.
este, pero en otra clase. ¿Ah? No, 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 que estuve en clase. El primer día de clase estuve, pero en otra clase. Ah, de verdad, así usted fue el que yo vi que como dos o tres me dijeron que habían estado en otra clase y que creo que en esta clase habían estado mencionando su nombre y usted en otra. Pero ya después no hubo problemas. ¿No? Pero porque eso me tiraron. De verdad. ¿Mm? Pero ya después no hubo problemas, le dije. No, ya no, porque como Melanie me pasó a mí el link y el código y todo eso. Ah, ya. Porque a mí me mandaron. Le mandaron otro código. O sea, cometieron un error cuando le mandaron el correo. Intercambiaron algún correo. Sí, pero al correo. Pero es que entiendo, según lo que pusieron en comentarios los asesores. Entonces, en ese. Se compartieron también algunos de ustedes, los que trabajan en la misma empresa, el enlace, dicen. Y quizás algunos iban para un grupo y otros iban para otro grupo. Ah, pero es que como a mí me agregaron solo al grupo 12, me agregaron a mí. Ah, ya, pues sí. A ese grupo me agregaron. Ya entendía. Pues entonces, sí, fue error, quizás. Ajá, fue error. It was the mistake. Pero eso ya no se puede corregir. ¿El qué? O sea, ya no se puede corregir eso. Para que me aparezca más horas. No, pero no se preocupe. O sea, con una clase que haya faltado relativamente no hay problema. O sea, sinceramente, no hay problema. Una no es ninguna, por así decir. Su récord es bastante bueno. Déjeme ver, quiero ver. Su récord es buenísimo. Es decir, video, quiero ver. Estoy pasable todavía. No, es que la verdad es que como, ay Dios, usted no tiene idea de todo el registro que hacen aquí. Ahí solo ayúdeme con las plataformas que no había, digamos. Sí, no, está justo, está bastante pasable. De hecho, está mejor que de algunos que quizás estuvieron en la primera clase. Ah, vaya, entonces ahorita, ¿cómo le digo? Ahorita tengo que hacer alguna tarea ahorita para completar. Fíjese que quiero ver, déjeme ver una vez más. Déjeme revisar, o sea, ¿cómo está usted? Quiero ver cómo está usted, instructor. Déjeme ver, student admin, Facebook. O video, Marvin, ¿verdad? Por lo menos de la unidad 3 me debe todavía 3 tareas. Y como, me debe 3 tareas, me ha hecho. O sea que no ha hecho la 13, la 14 y la 15. Tendría que hacer 3 tareas me debe de este módulo, de esta unidad. ¿Perdón? Ahorita voy a ver si las aguanto. Va, con eso ya quedaríamos completo. Estamos. Vaya pues. Feliz noche. Un placer. Gracias igual. Have a good night.